Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pero muy buenas noches. Acá estamos listos, empateando desde la Johnny a través de YouTube, el canal de YouTube. Gracias por estar ahí, por acompañarme. Como todos los benditos jueves, estamos siempre con ustedes. Medio mal genión estoy hoy. ¿Por qué? Porque me dormí. Tuve una pequeña siesta en la tarde. Y no sé si les ha pasado cuando uno despierta, ha dormido demasiado. La siesta es 20 minutos, no una hora. 20 minutos es una siesta, una buena siestita. O sea, usted almuerza. Hoy me serví un poquito de pollo, era, ¿no? Pollito, arroz. Y resulta que fui a ver el partido de Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano que clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Felicitaciones a este gran elenco a nivel internacional que es el Independiente del Valle. Felicitaciones, la verdad, al equipo ecuatoriano. Y resulta que me fui demasiado, me fui de más con la siesta. La siestita duró una hora y ya me levanté mal genio. No sé si les ha pasado, insisto, ¿no? Que uno, o sea, está ahí dormidito, 20 minutos y se levanta con furia, pues con fuerza, con ñeque. Pero cuando ya te vas mucho, pasa lo contrario. Yo, por ejemplo, de 6 a 9 de la mañana no hablo. No emito ni una sola palabra. Estoy ahí despertándome. Por eso el doctor Pamosa me decía: venga a hacer el programa conmigo. No, doctor, 6 de la mañana, imagínese. Pero no da ganas ni de conversar, pues. Otras cosas se puede hacer a esa hora, pero no hablar, pues. ¿Para qué hablar ahí de 6 a 9 de la mañana? Ya poco a poco uno se va despertando. Así que disculparán cualquier situación, cualquier malentendido, ¿no? En esta noche. Este es el programa número 4 de Pateando desde la Johnny. Cumplimos ya un mes. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo vuela el tiempo? ¡Qué locura! ¿No? Ya un mes estamos con Pateando desde la Johnny. Este es el cuarto jueves, hoy 7 de julio del 2022. Estamos a través del canal de YouTube. Me pueden seguir como Pateando desde la Johnny. Se suscriben. No cuesta nada. Absolutamente nada. Y la campanita, ¿no? ¡Tú! La campanita. Un clic a la campanita para que siempre sepan que Jarrín ya está al aire en este programa. 20 horas, hasta ahora, infaltable. Siempre. 20 horas pateando desde la Johnny todos los días jueves. Estamos en Facebook a través de mi cuenta también, como Pablo Andrés Jarrín. Estamos en Instagram como PAJT23. En TikTok, hacemos TikTok también, Pablo Jarrín T. Y Twitter, en mi canal de Twitter. Nos pueden seguir este momento en vivo. Está enviado el link en todas las redes sociales. Así que conéctese y ya interactuamos rápidamente con ustedes. Los mensajes a través de YouTube. Cualquier situación, cualquier saludo, ahí estamos listos para receptar, para leer. Este programa a muchos les puede gustar, a muchos les puede encantar, a muchos les puede fastidiar, pero es fácil, ¿no? Es fácil. Si no te gusta la remolacha, no la comas. Si no te gusta la sopita de lenteja, no te sirvas, no te hagas lío. Y esto va hacia el señor Borja, Borjita. Cualquier publicación, pero cualquiera en Facebook, ¿no? Me persigue ¿qué será? Muchacho, señor, joven, adolescente, ¿qué será? Por la foto, una foto media chueca, media fea. Que sale así el rostro, ¿no? Pegadito a la foto. ¿Para qué? Para que no le reconozcan bien. Y claro, para escribir cualquier tontería en mis publicaciones,
Ya le he aguantado ya. Ya le he aguantado. Algunas le he aguantado a este Borjita. Algunas. Empezó a molestar. ¿Qué por qué estás allá? ¿Cómo así? ¿Cómo así estás allá? Porque me recibió un amigo. Puedo estar acá. Señor Borjita. Ya pasó, le dejé nomás. Bueno, ya. Una joda, está bien. Perfecto. Después, pongo. Contaba algo de un partido de fútbol. Contaba algún partido de fútbol. Y dice, ¿cómo así si eres mediocre para jugar al fútbol? Entonces le mandé una respuesta. Le dije, ven para hacerte bailar. Y le mando el video de ese baile inolvidable. No sé si se acuerdan. Robinho Ulises de la Cruz. Se retiró Ulises de la Cruz con ese amague, con esa maniobra de Robinho. Qué bien jugaba, ¿no? Este volante delantero también ofensivo de Brasil. Robinho, qué amague. Ta, 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 ta. Le galleteó, le bailó. Pobre Ulises, se retiró. Esa fue la última acción del gran lateral derecho de la selección ecuatoriana de fútbol. Ex Barcelona, ex Liga Deportiva Universitaria. Que tuvo mucho tiempo por Europa. Y le mandé eso. Me puso un jajaja, alguna cosa más. Pero mediocre me puso. Como que me hubiese visto jugar al fútbol. Recién jugué un partido acá. Los amigos de José Marcelo con los amigos de Pablo Andrés. Ven, ven, ahí tengo un videito para que me veas. Más o menos, sí le muevo todavía. Sí le muevo. Pero no importa. Si para ti soy un mediocre para jugar, allá tú, Borjita. Le aguanté. Siguió en la... Sigue y sigue y sigue y sigue. Hasta que me puso... Programa turro. Para turros. ¿Cómo así? Bueno, di nomás programa turro. Pero no a mis seguidores. A mis seguidores no les dices turro. ¿Oíste, Borjita? ¿Oíste, Borjita? Para ti va el tema. Hecho el molestoso, hecho el crazy. Hecho el pilas. Borjita. Ahí quédate con tu amargura. Amargo. Qué feo ser amargo, ¿no? Amargo. Todo le fastidia. Todo le molesta. Amargo. Envidioso. Borjita. Sí serás Borja. Sí serás Borjita. Porque esos que no ponen su nombre como es, como tal, no son auténticos. Ahí aparecen, ¿no? Empiezan a criticar y a criticar. Mejor no me mates de las iras, ve, Borjita. Ya le bloqueé. Tuve que bloquear. No me gusta a mí bloquear. Pero ya te metiste con un tema medio feo. O sea, para molestar, perfecto. Pero después ya te metes en temas que no están bien. Ya mala onda, no. Mala leche, no. Mala fe, tampoco. Envidioso. Y me ha de estar viendo. Seguro me ha de estar viendo. Viéndome ha de estar ahí, ¿no? Y ya, tratando de algo escribir. Si no te gusta la remolacha, no la comas, pues. Si no te gusta el programa, no lo veas. No seas masoquista. Borjita, para ti un abrazo, un saludo. Ya deja de lado la amargura. Claro, no. Vive en paz, vive tranquilo, vive feliz. ¿No es cierto? Así tiene que ser. Tenemos ya mensajes, gracias por estar ahí. Paul Hidalgo, ¿qué dice? Don Paul, buenas noches, Paulito. ¿Qué pasó con el bombillo? Ya vamos a comentar. Los grandes se han ido de la Copa Libertadores de América. Se fue River, se fue Boca, se fue Melé. ¿Ah? Ya se están riendo, ¿no? Ya se están riendo. No, estuvo decoroso lo de Melé. Decoroso, la verdad. Como enfrentarte a un brasileño es bravísimo. Mano a mano, ¿no? Sin altura, ¿no? Guayaquil. A nivel del mar, en el llano, mano a mano, con un brasileño, ay, ay, ay. Es bravo, pues. Es bravo, Paul. ¿Qué más dice? Deberían entrar amarradas las manos
al arco, una defensa de miedo. A nivel internacional, Emelec le cuesta. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Es la verdad, a Emelec le cuesta. Emelec no ha podido ser finalista de una Copa Libertadores de América. Más aún ahora. No ha podido. No. Le cuesta mucho de local, de visitante. Y para colmo, sorteo brasileño. Flamengo, chao. Gremio, chao. Así le toca, ¿no? Atlético Mineiro ahora, chao. Así nomás. Vean cómo están los brasileños, ¿no? Todos clasifican. Flamengo ya clasificó. Atlético Mineiro. Están ya en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Marco Palomino. ¿Qué dice Marquito? Marquito Palomino. ¿Qué tal, Pablito? Buenas noches. Linda gorra. Gracias, Marquito. Sí está, ¿no? Más o menos la gorrita. Ya me han de decir, sáquese la gorra. No se ponga la gorra. ¿Qué más? Marco Palomino. Pablito, un saludo para mi esposa, Paulina García. Pauli, querida, un abrazo. Hasta ahora estoy extrañando ese ceviche. Qué rico. Qué rico ceviche. Ceviche de camarón. Nos invitó a la casa Marquito Palomino, ecuatoriano que ya tiene años acá en Estados Unidos, en USA. Que está de cumpleaños el día de mañana. Ah, está de cumpleaños el día de mañana. Bien, Pauli. Feliz cumpleaños. Happy birthday to you. A Pauli. Qué rico prepara esos ceviches. Muy bien, Pauli, querida. Un feliz cumpleaños. Que la pase de lo mejor. Y Marquito esmérese, ¿no? Esmérese, Marquito. Tiene que estar, pero desde la mañana, con un desayuno a la cama. Después un buen almuerzo, en la noche una salidita, un karaoke. Hágale pasar, pero divino, a Pauli García, que se merece. Marco Antonio Ramos, un gran abrazo, Paulito, desde Quito, sector Barrio Nuevo. Saludos para la capital de los ecuatorianos. Daniel Córdoba, el peligroso Dra. Buenas noches, Pablín. Me están visitando. Ya una semana cumplen acá. Está Daniel Córdoba Navas, está Santiago Javier Córdoba Navas, que son sobrinos de mi esposa. Yo soy su tío político y nos acompañan acá. Los hemos recibido con los brazos abiertos. Mi suegra también, año seguido, nos acompaña. Ya vino el 2021, ahora lo hemos recibido en el 2022. Pero ¿cómo sale? Todito los días se va al Macy's. Todito los días sale a caminar. Todito los días. No paren a casa. No paren a casa. Yo estoy. Ya les he de contar una historia de mi suegra. Se perdió en Washington el año anterior. Se perdió en Washington. 3 horas buscándole a mi suegra. En Washington, no en Cotocollao, pues en Washington. Ya les he de contar, tengo que hacer una historia completa. Se va a Quito y cuento la historia, toda la historia, 2021 y 2022. Santiago Salazar, hola Pablito, como diría un viejo conocido, chao Emelec, sí, es la verdad, chao Emelec, otro año más sin Copa Libertadores de América. ¿Será que me muero y no le veo a Emelec campeón de la Libertadores? ¿Será como el hincha del Aucas que anhela verle a su equipo campeón del Ecuador y no lo ve? Andrés C., señor Jardín, qué gusto volver a escucharlo. ¿Qué tal el verano? Uy, caluroso, caluroso. Bueno, ahora apareció medio fresco. 90, ¿cuánto estábamos? 29 llegamos hoy, 29 grados. Estaba hasta 33, 32, 33, sofocante. Yo prefiero el frío, les digo honestamente, ya comparando las dos, ¿no? Porque son climas un tanto extremos, un calor con una que sofoca, ¿no? Que complica, el frío también, pero yo prefiero el frío, les digo sinceramente, prefiero el friecito, ¿no? Me abrigo bien, unos guantes, una buena chompa. Bufandita,
y listo, salimos nomás. Dale y dale, con ñeque. ¿Qué más? Dice Jonathan Ingla, Marcelo Guerra me parece, ¿no? Sí, Marcelo Guerra. Saludos, Pablito. ¿Usted cree que si llegaba más lejos, porque si no era por esa mano, si llegaban a penales? Probablemente. Vi en el reprise, porque lo grabé el partido. Acá tenía que cumplir mi trabajo y grabé el partido. Claro, no es lo mismo. Pensaba no enterarme del resultado. Pero es complicado alejarte, ¿no? Del Twitter y estar pendiente. Está jugando el MLE. Por más que lo haya grabado, llegar a las 10 de la noche y ver el partido. Hasta que yo no tengo una aplicación que me informa los resultados, ¿no?, del fútbol y de algunos equipos. Dentro de esos equipos está Emelec. Y sonó una campanita. ¡Tum! Yo decía, ay, tenía esa esperanza de que sea un gol de Emelec. Dijo, ¿le veo o no le veo? ¿Le veo o no le veo? Estaba conduciendo. ¿Le veo o no le veo? Le vi. Gol de Atlético Mineiro. Dije, ahí se acabó esta pendejada. Y Emelec eliminado de la Copa Libertadores de América. Y claro, cuando ya vi el reprise, ya sabía el resultado, ya no fue lo mismo. Vi partes, ¿no?, del compromiso, pero ya, Emelec, chao, de la Copa Libertadores. Dice Jonathan Aguilago, Pablito, muy buenas noches, un saludo desde Zambisa. Tomará lista, señor Aguilago, presente. Señor Angulo, para usted. No, mejor no digo. Mario Eduardo Utreras. ¿Qué dice, Edu, mi pana, si hoy terminara la copa? Te burlas, ¿no? Te burlas, Edu, de este sufrimiento. A propósito, se cumplió 40 años que lloré por primera vez en un partido de fútbol. 40 años. Hablamos de 1982. Copa del Mundo. Jugaba Brasil frente a Italia. Y vale la pena, y lo nombro Edu porque Edu puso en su WhatsApp, en su estado, ese partido, imágenes de ese, una fotografía, me parece, una fotografía de ese partido. Y me acordé inmediatamente y dije, yo lloré mucho con ese compromiso. Jugaba Brasil con la selección de Italia. Y ganó Italia. Yo era hincha de Brasil. Ecuador no existía, pues, en las Copas del Mundo. 82, 86, 90. 2002 recién fuimos al Mundial. Entonces tenías que elegir un equipo, una selección. Y claro, la mayoría está con el grandote, pues, ¿no? Brasil. Yo era hincha de Brasil. Sócrates, Zico, Falcao. Qué elenco tenía Brasil, ¿no? Qué hermoso equipo. Sentadito, 7 años, año 82. Ñaño, ¿cuál es el doctor Sócrates? Ese que está ahí de barba, mijo. El 8, el volante. Ah, y el Zico, el 10, ese que mueve así la pelota, que amaga. Ah, bien, bien. Y ese. Ese infeliz que lo odié toda mi vida, Paolo Rossi. Le hizo los 3 goles a Brasil, pues perdóneme. Y Brasil perdió 3-2. Y Brasil, que era el archifavorito para ganar esa Copa del Mundo, porque tenía un equipo espectacular. Italia lo doblegó. Italia le ganó. Y fue la primera vez que lloré por un partido de fútbol. Lloré, en serio, lloraba. Y mis hermanos, ¿qué le pasa? Es que perdió Brasil. ¿Y Ecuador? Ecuador no está en el Mundial, pues. Le decía a mi hermana Mónica, mi hermana también, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no está? Es Brasil. ¿Pero qué tienes con Brasil? Nada, es un buen equipo y Ecuador no está, no existe. Dices, no, que no saben mucho de fútbol, así. Matan de las iras a veces, ¿no? Así que, qué pena fue ese duelo. 40 años ya.
82 al 2022, 40 años, 7 años tenía de vida. Y Brasil se fue de ese mundial. Y la segunda vez que lloré por un partido de fútbol fue en el año 98. Liga 7, Emelec 0. Casa Blanca, en Ponciano, estadio de Liga. Liga inauguró su estadio en el 97. Y en el 98, mis sobrinos, algunos sobrinos como Fausto, mi hermano Fernando, estaba el pescador, toditos hinchas de Liga, el señor Cristian Reynoso. Saludos para todos ellos, ojalá me estén viendo. Mandarán un saludito, los panas de Camboya. Vamos al partido de Liga. Liga Emelec. Qué lindo, vamos a conocer el estadio. Emelec le ganó 1-0 en el Capuel. En Emelec jugaba el Diablo Echeverri, Jaime Iván, Caviedes. ¡Qué equipo! El Cookie Juárez. ¡Qué equipazo tenía Emelec! Y le ganó Emelec 1-0 en el Capuel. Íbamos directo a Casa Blanca a festejar el título del Ballet Azul. Gol de Liga, 1-0, se acabó el primer tiempo. No importa, estamos ahí. Estamos a mano. 1-1, ¿no es cierto? Vamos a los penales. ¿Qué le pasó al Emelec? Hasta ahora no entiendo. Se derrumbó el equipo. No sabían dónde estaban parados. Y Liga empezó a aplanar. Una aplanadora era Liga. Atacaba ese Ulises de la Cruz por la derecha. Oh, gol de Liga. Gol de 12. El Tanque Hurtado. Gol. El Pato Hurtado. Gol de Liga. Y había un señor que me molestaba porque yo estaba con la camiseta de Emelec. Y con una chompita. Y me iba cerrando la chompa. Me iba cerrando. Cada gol iba cerrando. El cierre, uno más. Uno más. Ah, no pasa nada. Perdió, pues. Me abrí la chompa. Y un señor me cantaba los goles. 3, 4, 5. Me hacía sentir mal. Hasta que mi sobrino se separó. Estaba al lado mío. Dijo, ya pues, oye. Ya, no jodas. No jodas. No jodas, ya. Yo también soy de Liga. Pero no jodas, pues. Mi tío le quiere al Emelec. No jodas. Sí, señor, no joda. Y cuando me fui a mi Camboya. Bueno, ese momento tenía iras. Sí, tenía iras. Tenía iras. Sí, ¿por qué le pasé esto a mi Emelec? No. 7. Final de campeonato. Y cuando regresaba en el carro. Y mis sobrinos, mi hermano, en todos de Liga. Creo que no festejaban por mí. Porque me veían tan triste que decían, ya no. Sí, o sea, Pablín, tranquilo. Sí, decían, no pasa nada, pero no me digan nada. Y se me escaparon algunas lágrimas, es la verdad. Se me escaparon, se me fueron las lágrimas. Y me acordaba de los goles, me acordaba del partido. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Solo esas dos veces lloré por un partido de fútbol. Brasil, Italia, 82. Y Liga Emelec, año 98. Todavía no estaba en el tema de la radio. Estaba, ya trabajaba en Radio Ecos de Cayambe, donde yo inicié. Fuimos a los Juegos de la Provincia en el 97, en Machachi, en Mejía. Pero todavía no daba el salto a la capital de la República. Estaba dando mis primeros pasos en el tema de la radio. Era un hincha más, así, fervoroso, ¿no? Hincha de Emelec. Y pasó eso, pasó. Lloré muchísimo. Tenemos más mensajes, gracias por estar ahí, gracias por ser parte de estos recuerdos, y gracias Edu por publicar y recordé tanto y yo decía el jueves voy a contar esta anécdota, esta historia.
Dice Mario, sí, Edu, dice mi pana, si hoy terminara la copa, Luis Rodríguez, buenas noches, Pablito. ¿Qué dice José Luis Rodríguez? ¡El Puma! Me decían el Puma de Cayambe cuando tenía bastante cabellera. Yo me peinaba a los costados, me ponía harto gel, ¿no? A los costados, asentaba el cabello hacia atrás y aquí me hacía un copete. Le bajaba así un poquito, ¿no? Perdón que ponga la mano, me bajaba así y quedaba muy bien el peinado. Entonces un amigo me dijo, el Puma de Camboya. Diego Rueda dice, hola Pablito, saludos desde Rockville, Maryland. Hoy estuvimos en Maryland. Conoció Santiago Javier Maryland, ya con Junior habíamos ido muchas veces. Es un estado que es el más cercano a Virginia. Hay muy bonitas ciudades. Rockville, me parece que no la he visitado, no recuerdo Rockville, pero hay lindas, lindas, lindas ciudades en Maryland. Y amigos también, muchos amigos que me han invitado a su casa. Hay muchos ecuatorianos, ¿ah? ¿Eh? En Maryland, muchísimos ecuatorianos. Estuvimos compartiendo en una fiestita, un bautizo, con grandes amigos del Ecuador. Saludos para todos ellos, para el gemelo Landeta, para Paul, para José Luis Pérez, también, para el buen amigo Manuel Vinuesa, para su hijo. Me invitó porque era el cumpleaños de su padre. No pude asistir el anterior sábado. Invitaciones no faltan. No faltan, Borjita. No faltan invitaciones. Muérete de las iras, Borjita. Ya me acordé otra vez de Borja. ¿Qué más? Edwin Minango, buenas noches. Saludos desde el HSFQ. ¿Ah? ¿Ya? Santiago Salazar, no sea bandido. Usted le ha de haber hecho perderse a propósito. Ah, mi suegra. No, solita se va y se pierde. Solita. Yo no le digo nada. Buenas noches, Pablito. 22 Marking. 22 Marking. Saludos desde... Hackensack. ¿Dónde es eso, amigo Marking? ¿Ah? Hackensack. Si va a... a ver, ¿qué dice? Cetro Digital. Sí, se va a Dubái, Pablín. A Dubái. No. ¿Por qué? ¿Por qué Dubái? A ver, Dubái. No. A ver, ¿qué dice Du? Dice, en esa final Emelec tenía todo menos el gran Ulises de la Cruz. Sí, Ulises se jugó un partidazo. Un partidazo se jugó Ulises de la Cruz. Si no me equivoco, marca 2 goles, en ese partido. Lateral derecho, es sensacional. ¿Qué más? Chuta y el regreso. Segundo de llanto, Pablito. Sí, saludos, Paulín. Vladimir Jiménez, saludos, Vladimir. Cetro Digital dice, cuenta qué tal son las fiestas de Camboya para ver si vamos. Se retrasó un poquito por el paro las fiestas de Camboya. Entiendo que hoy es la elección de la reina. Hoy es la elección de la reina en mi querido Cayambe. Eso era imperdible. La elección de la reina. Todo mundo en la elección de la reina. El Coliseo Centenario. Con los panas. Siempre había una candidata favorita. Pero ¿sabe dónde apuntábamos? A la ganadora. ¿Para qué? Para ir a la fiesta. No, que había fiesta porque los papás de la reina invitaban a la casa, a las barras, ¿no? Entonces nosotros siempre teníamos por ahí una preferida, alguna amiguita, qué sé yo, pero de pronto no era la favorita, perdía y rápido nos apuntábamos, ¿no? Hacerle barra a la favorita, pero a la gran favorita. ¿Para qué? Para que los padres digan, vengan jóvenes, va, acompañen a la casa y unas farras con la reina de Cayambe, qué lindo, lindísimo era eso. Dice Jason Pinto, saludos Pablito, esas historias me recuerdan a la época en que estaba en La Redonda, éxitos. Gracias, mi querido Jason. Sí, contamos muchas, muchas anécdotas en la RR, sobre todo a las 6 de la tarde, ¿no? Con el pastor, pateando radios,
con Don Chippy, con ¿quién más estábamos ahí? A las 6. ¿Quién más estaba? A las 6 de la tarde, el pastor, Chippy. ¿Quién? ¿Quién? El viejo Edgar. No, no, el viejito no, no estaba todavía. No, el viejo después fue con el Omoto. Pero eran lindas épocas. Y me encantaba cuando la gente decía, Pablito, deje entrar a la casa. Usted manda la pausa en la parte más interesante. Ya en la casa, mi mujer dice, ya ven a merendar, ya deje ese teléfono, pues no estés prendiendo la radio. Todito el día prendes la radio. Entonces me decían que estaban ahí parqueados en la casa y no entraban porque faltaba una parte de la historia. Son cosas muy, muy hermosas, la verdad. Marcelo dice, como hincha de liga, sí creía que ganaba el partido de Melé, pero no con ese marcador, nadie lo creía. Y eso es difícil que se vuelva a repetir. Pero a los grandes les pasa eso. Si se acuerdan de Brasil con Alemania, 7-1 le ganó Alemania a Brasil. A los grandes les pasa eso también. ¿O no? ¿Borja come pan? No. Para nada. No, ni me ve el súper. Dice Paenor Ser. Saludos desde Australia. Vaya, qué lindo. Desde Australia. Suscríbase, amigo. Qué bueno saber que te podemos ver por YouTube. De ahora en adelante, por aquí, te veremos. Suscríbase, mi amigo. Desde Australia. Qué lejos estamos, ¿no? Qué lejos y tan cerca a la vez por las redes sociales. Qué lindo. 22, Markin. En New Jersey, pues Pablito, frente a Manhattan. Ah, ok. Esa ciudad es ahí, por ahí, por ese sector. En New Jersey. Felizmente hemos visitado ese sector. Muy, muy lindo, muy lindo. Algún momento vamos a volver. Mario Eduardo dice, 4 goles metió Ulises. ¿Cuatro? ¿Cuatro fueron de Ulises? Si me recuerdas quiénes anotaron para Liga, sería fabuloso, mi querido Edu. Vladimir Jiménez, desde Quito, saludos. Tú sabes que para mí es doloroso recordar ese partido, ¿no? Pero me acuerdo que Ulises de la Cruz marcó muchos goles. ¿Qué pasó? Transmisión finalizó, sin conexión. ¿Qué hice? ¿Hice algo? ¿No? No sé, ¿qué pasó? No sé si sigo al aire. Tun, tun, tun. Tan, 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 tan. Estoy, ¿no? Estoy. No sé qué pasó acá. La verdad no sé qué pasó acá. Pero bueno, quiero recuperar el chat, mi querido Junior. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Pensé que había salido del aire, la verdad. Porque acá hice algún movimiento con el mouse para buscar el tema de los mensajes que ustedes gentilmente me escriben y claro, se me complicó un poquito. ¿Qué más les quería contar? Tuve una anécdota hoy con... No fue hoy, el día martes que fui a trabajar. Yo soy campeón para perder las cosas, para olvidarme de las cosas. Por ejemplo, era buenazo para olvidarme las llaves del automóvil prendida en el carro. Era buenazo. Y cuando yo iba a jugar billar o alguna cosa con los amigos y cerraba la puerta, ¿no? Cerraba la puerta del Suzuki Forza, uno de los primeros carritos que tuve. Cerraba, y cuando ya era tarde, ya la puerta cerrándose, ¡bum! La llave, no puede ser. ¡Otra vez, Pablo! ¡Otra vez las llaves adentro! Vamos a jugar. Después alguien me ha de ayudar. Y vamos a jugar billar. Y alguien aparecía, ¿qué pasó? La llave. Y metía el taco del billar, no sé cómo lo hacía. Lo metía por entre la ventana, la puerta, y le abría. Unos expertos eran
para abrir las puertas de los carros y claro, tenía ahí la llave. Esta vez fui al trabajo y la licencia. ¿Dónde estará la licencia? Ya listo para empezar mi labor. Y la licencia no la encontraba. Era una locura la licencia. Y yo, cuando tengo iras, cuando sé que yo perdí, me empiezo a insultar. Carajo, qué pelotudo. ¿Por qué? Y la licencia. Y me busco 100 veces. No sé si les ha pasado. Se buscan 100 veces en el mismo bolsillo. O sea, ya saben que no está. En la billetera no está. Y sigo, ¿no? Dale, 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 dale. Pero aquí estaba. Y nada, y nada, y nada. Y no hay la licencia. ¿Y lo que es la vida? Sin la licencia no puedes, ¿no? Empezar a hacer tu trabajo. No puedes. La licencia tienes que escanearla en la entrada. Y apareció un señor de Perú. Peruano él. Hablaba, obviamente, perfectamente el español. No era el David. David. No, David. Este era peruano. Peruano hablaba español. Amigo, patita. Así dicen los peruanos, ¿no? A los panas de patita. Patita. Yo no puedo imitarles mucho a los peruanos. No lo voy a hacer. Porque no lo hago bien. Patita. Regreso a ver. Sí, yo enojado, ¿no? Molesto. ¿Qué pasa? Sí, pana. Dice, ¿qué busca? ¿Qué busca, patita? Le digo, mi licencia. Mi licencia, no hay mi licencia. Dice, búscala bien ahí. No, es que no hay, pana. Y ya me toca. Y voy a perder el bloque. Ya me toca trabajar. Y pierdes, pues. Si no tienes la licencia, pierdes. Patita. Dice, tiene un teléfono. Digo, claro, pues tengo un teléfono. ¿Qué pasa? Es más o menos el teléfono. Sí, más o menos, le digo, más o menos. No alta tecnología, pero más o menos. ¿Qué pasa? Patita, también ya le empecé a decir. Patita, ¿qué pasa? Dice, vaya y escanee, si es que tiene una foto de su licencia, la parte de atrás, ¿no? De la licencia. Y intente escanearla. De pronto sale. Digo, está loco este patita. Decía entre mí. ¿En serio? Dice, sí. Yo he visto que hacen eso y... Pero si es una buena foto y si es un buen teléfono. Y si está bien cuadrado todo. Pruebe. No pierde nada. Digo, sí, patita. Gracias. Me acompañó hasta un cierto lugar. Porque tienes que ir solo. Llegué, tú, nada. Dije, no, patita, viene a mentirme, a sorprender. Otra vez, Harry, tú, nada. La última. Ayuda, papito, ayuda, desde el cielo, ayúdame, papito lindo. Me ha ayudado, papá, me sabe ayudar. Tú, listo, ya estaba, escaneado. Cumplí mi labor, el trabajo. Y ya, y cuando terminé todo, ha estado en el asiento la licencia, pero aparecía una esquina de la licencia, ¿no? Aparecía un papelito. Digo, no es la licencia, esta sí es la licencia, qué locura. ¿Cuánto desgaste? ¿Cuánta situación emocional, el estrés? Por un momento, ¿no? De que la licencia se cayó. Claro, se cayó el anterior día, porque tengo una ubicación certera en el carro donde dejo la licencia. Pero esta vez la puse en el bolsillo y se había caído. ¿Qué más? Ahora sí, vuelvo a los mensajes. Gracias, Junior. Dice Santiago Salazar, el programa lo hacía usted, el pastor, el Chipi y el señor Males. ¿Qué le pasa? ¿Cuál Males, pues? Borjita. ¿No será Borjita el que se inventó Males? Puede ser. Dice JH sin baña, señor Jardín, ¿cómo está? ¿Qué le hizo al director que cada vez que se acuerda o le hacen acuerdo de usted, le lanza unas indirectas adobes contra su persona? Saludos, no me diga.
Ahí está. Todo me entero. Todo me entero. No le he hecho absolutamente nada al súper. Más bien que se mejore de salud. Sé que anda medio complicado. Se mejore de salud. No sufra. Viva tranquilo. No pasa nada. Súper. Nada, no, nada. Yo siempre me pregunto y digo, ¿qué le hice a este señor? Y empiezo así a recordar situaciones, a veces momentos al aire. Cuando íbamos donde el Negrito Muniz, nos servíamos unas carnes y alguna vez le dije algo que le ofendió, que le hiera. No, no soy así, no soy de ese estilo. No, no, no. O un mal chiste, alguna cosa. Tampoco soy de ese estilo. No, nada. La verdad, nada. Y les contaría, sí, por eso es que el súper no me quiere. Porque le dije esto. Porque algún momento fui respetuoso con él. No, 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 no. Es que no es mi estilo. No es mi estilo. Pero no soy cepillo. Eso sí. Puede ser eso. Puede ser. Nunca fui cepillo. Nunca fui cepillo. En serio, nunca. Con ninguno de mis jefes. Con nadie fui cepillo. Jamás. Jamás. Que valoren mi trabajo. Punto. Si les gusta, bien. Si no, allá. ¿Qué más? Centro Digital Paulín. Sí habrá. ¿Cómo sacar el pasaporte en Camboya? Claro, facilito. Jason Pinto, los conflictos con el señor Ajala también, Pablito. Ajalita, ¿no? Se agrandó Ajalita. Pablito, Pablo, saludos, Pablo Andrango. Hola, Pablito, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó a Canela? Porque había una intención de Loco Valdeón, de Luis Miguel. A propósito, hablamos la semana anterior. Pero hay que hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera. Entonces, se necesita un buen sonido. No es cuestión de llamar, ¿no? Llámalo a Jarrín y Jarrín que mande un informe. No, tiene que ser serio. Tiene que ser serio, con buen sonido. Y eso no hubo de parte de los compañeros. Eso me explicaba Loquito Valdeón. No pasa nada, la verdad no pasa absolutamente nada, y en ese horario también es difícil. Me llamen a las 7 de la mañana, ni ánimos, ¿no? Da de un informe, no sé, la verdad, lo dejamos ahí, no pasa absolutamente nada, y la vamos a seguir por acá, por YouTube, en este canal. Suscríbase, me encuentra como Pateando desde la Johnny, Pateando desde la Johnny. Y síganme también en mis cuentas de Facebook, de TikTok, de Twitter, de Instagram. Estamos ahí para comentarles cualquier situación. Ojalá esta semana el Junior empiece a mandar unos cortitos, unos avances de estas programaciones de Pateando desde la Johnny. Le he rogado todito el mes, pero todito el mes. Junior, unos cortitos, así los mejores momentos, poco a poco, para que la gente se vaya enganchando. De esta programación, de estas historietas, de esta vida, ¿no? Siempre hay algo que contar, siempre pasa algo. No sé, pero y recuerdos también, y recuerdos como estos así, que lo siento como que si fuera ayer. Ese partido Brasil-Italia, ese partido de MLS Liga, en serio que son. Me lleva, ¿no? Me traslada inmediatamente esos momentos de niñez en el uno y de juventud en el otro. Pero es lindísimo recordar. Es lindísimo recordar. No hay nada que hacer. ¿Qué más? No tenemos más mensajes. Me retiro nomás. Dice Julius 37. Saludos, don Pablo. Siempre un gusto escucharte y verlo ahora. Muy bien, gracias Julius. Leo los últimos mensajitos. ¿Qué tal fueron esas chumas con el loquito? Muy buenas, muy buenas. La pasamos muy bien, la verdad.
La pasamos muy bien, es un personaje, loco, un personaje. Yo le estimo mucho, le quiero a Luis Miguel. Un saludo para ti, para Emiliano, para tu hijo, para María. Un día me dijo, me voy. Voy a tomar ese rumbo como tú lo hiciste. Ya estoy cansado. Pero, no sé, es una cuestión de decisión, mi querido Luis Miguel, y acá estamos para apoyarte. ¿Qué más? Dice Markin, ¿y qué dice, loco? ¿Vuelve a la redonda o no? No sabe qué hacer. Esa es la verdad, no sabe qué hacer. Marcelo Guerra, Pablito, si piensa volver a la radio, su narración es excelente. Gracias, gracias, Marcelo. Una de las cosas que más extraño es relatar el fútbol. Definitivamente. Es una cosa que me gustaría volverla a hacer, relatar el fútbol. Así como lo estoy haciendo ahora con un programa, a mi estilo, con mis historias, con mis cosas, hablando un poquito de todo, ¿no? Y recuerdos, y el fútbol, y todo lo que pasa acá. También extraño relatar, también extraño. Les soy muy, muy, muy honesto. A veces veo partidos y empiezo así a relatar en la mente. Empiezo a relatar en la mente. Me gusta mucho, me gusta. Lo hice desde nano, desde pequeño, desde niño, imitando a relatores como Carlos Efraín Machado, como Don Pepe Granizo. Perfecto, 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 perfecto. Ahí estamos, perfecto, perfecto. Pepito Granizo, un saludo para usted, Don Pepe, a Carlos Efraín Machado. Gol, 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 gol. Al señor Pancho Moreno, que descanse en paz. La pelota, venga, mirando, gol, gol de la liga. Panchito Moreno, gran relator. A ellos, a Petronio Salazar, también, que descanse, que la tierra le sea liviana a Petronio. Bueno, a muchos relatores que ya se han ido y que yo los imitaba cuando era niño. ¿Qué más? Últimos mensajes. Dice Pine Norser, espero que este proyecto se mantenga y sigamos escuchando tus historias. Sigue para adelante. Gracias, gracias. Ahí estaré. Mientras me acompañen, ahí estaré. Cuando vea que no hay un mensaje, cuando vea que no hay nadie quien vea, ahí me retiro. Es que es así, simple. No, no voy a ser como Borjita, pues, ¿no? Insistir, insistir, insistir. Borjita, ya cánsate. ¡Cánsate de verme! ¡Claro, pues! ¡Si no te gusta, no comas! ¡Es simple! ¡Es simple! ¡No seas masoquista, Borjita! Edwin Panchi, ¿qué dice Panchi? ¿Qué tal, Pablito? Buenas noches. ¿No será de que la entrevista loco tiene buenas historias también? Sí, también vamos a entrar en el tema de entrevistas, probablemente no con un tema de video, pero yo puedo llamar, ¿no? Llamar a muchos colegas, amigos, futbolistas, poco a poco, vamos ahí poco a poco, una notita así, también un poquito fogosa, ¿no? Bonito, notas diferentes. ¿Qué más? Dice Cetro Digital, jajaja, ja, ja, buenísimas esas imitaciones a los grandes. Diego Carrión, Pablito, saludos desde Sparks, Nevada. Por favor, buen saludo para mi tío, el Cholo Carlos Carrión, ex seleccionado del Ecuador y del América de Quito. Bien, muy bien, Carlitos Carrión. Edwin Minango, Pablito, ¿y para cuándo el libro de las historias? Necesitaría un apoyo importante, ¿no? Para un librito, Las historietas de Harry. ¿Ya? Listo. Stalin Rosero, saludos desde Carolina del Norte. Estoy estudiando mi maestría en Carolina University. Muy bien, muy bien. Qué bien, Stalin, ¿eh? Le felicito. Allá en Carolina del Norte hay cantidad de amigos ecuatorianos acá en Estados Unidos, en diferentes estados. Conéctese, cuéntele al primo, al hermano, al pana. Jarrín está haciendo un programa ahí, pateando desde la Johnny, en YouTube. Suscríbete,
y nos traslada un momento a nuestra patria, a nuestro Ecuador. También estaremos entrevistando a mis amigos migrantes, que nos cuenten por ahí una anécdota, una historia, desde cuándo están acá, por qué Estados Unidos, por qué eligieron este país, por qué el sueño americano, ¿se ha cumplido ese sueño americano o solo está dale, 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 trabajando, 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 trabajando? Como dicen algunos, ¿no? Entonces, si es así, váyase, pues, regrésese. Estoy sudando ya. Tremenda la noche. Estudiantes de La Plata está clasificando 4-1 en el global a Fortaleza. Se fue River, se fue Boca, se fue Melec, pero Estudiantes de La Plata clasifica. Clasifica a los cuartos de final. Vamos con los últimos mensajes. Gracias por el saludo, dice Stalin. Toda mi familia te sigue. Gracias. Muy, muy amable, mi querido Stalin. Saludos a todos, a toda la familia Rosero. Tiene que abrir las llamadas. ¿Y cómo hago eso? A mi teléfono, de pronto, que me llamen. Ese momento. Al WhatsApp, algo así. No sé. Algo me voy a inventar. Algo me voy a inventar. Edwin Panchi. Mientras tanto, a mí me contagia y me alegra leer sus mensajes, la verdad. Otra cosita, Pablito, ¿no será que transmites en Facebook también para poder compartir e invitar y que se suscriban al canal de YouTube? Podría ser, ¿no? Podría ser también hacerlo en YouTube, en Facebook. Lo que pasa es que hay algunas restricciones, son algunas cosas que uno tiene que cuidarse. El tema de la música, por ejemplo. No sé si poner un algo de música o te pueden cortar. En fin, estoy empezando en esto, ¿no? Nos vamos integrando, lo vamos conociendo de cerca y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Para qué? Para no tener ningún tipo de cortes, alguna restricción y que no puedas seguir. En fin, hay muchas situaciones. Me voy, nos vamos. Gracias por estar ahí y agradezco siempre por seguirnos. No lo olvides, Pateando desde la Johnny en YouTube. Así me encuentras, Pateando desde la Johnny. Gracias a Carlos Tipán. Paulito, buenas noches. Un gran saludo desde el sur de Quito, porque el sur también existe. En Barrio Nuevo, éxitos en su programa. Que la pasen bien. Buenas noches. Hasta siempre, como el abogado Roberto Bonafón. Hasta siempre, mi Ecuador del alma. Chao.